La fiscalía lleva otras investigaciones que lo asocian a él, a delitos contra la vida, y también se están investigando otros delitos con, bueno, ya van para juicio, en verdad, un delito de femicidio en el próximo enero y la próxima semana otro también de robo y privación de libertad. ¿Cuánto puede durar este juicio? Bueno, este juicio está previsto para aproximadamente un día o día y medio. Gracias. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuáles son hoy por qué se le va a procesar a él? Bueno, la fiscalía le ha formulado cargos por delito contra la libertad y delito contra el patrimonio y la modalidad de robo. Esos son los hechos que la fiscalía va a demostrar. ¿En perjuicio de esta mujer que aún sigue desaparecida? Sí, todavía sigue desaparecida la persona de Anabel Valdivia, al igual que está desaparecida también la jovencita Viviana Gallardo. Y bueno, encontramos los restos de Astituri, que es el juicio del próximo enero. En todo caso, aunque se mantengan desaparecidas, ¿se mantiene una búsqueda, una investigación para tal vez conocer el paradero? Sí, naturalmente. Como les he dicho, se abrieron otras investigaciones ya por delito propiamente contra la vida. Y esas investigaciones se están complementando cada día y esperamos pues también dar con estas personas.